disposición del Gobierno Nacional, fue designado el señor Brigadier General Óscar Antonio Gómez Heredia como comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. En tal virtud, todo el personal le obedecerá, acatará y respetará, tanto en los actos del servicio como fuera de él. Señor Brigadier General Óscar Antonio Gómez Heredia, tome el mando como comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Señor Ministro, buenas tardes, Dios y Patria. Se tomó el mando de la Policía Metropolitana de Bogotá, sino especial. Ante Dios y la Patria, le afirmo mi compromiso de servicio con mi país y con esta ciudad que es de todos los colombianos. Hace la entrega de la bandera de Bogotá la señora alcaldesa de la capital, Claudia López Hernández. La acompaña el doctor Carlos Gómez Trujillo, ministro de Defensa Nacional. El señor general Óscar Atertúa Duque, director general de la Policía Nacional de Colombia. Dándole la bienvenida al general Óscar Gómez Heredia como comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Conocemos su trayectoria, señor general. Sabemos que este es un trabajo difícil. Sabemos que el sacrificio que tienen que hacer muchas veces es alto para sus vidas, que arriesgan todos los días tratando de proteger los derechos y deberes de los ciudadanos. Tenemos grandes desafíos, tanto en Colombia como en Bogotá. Bogotá espera, señor general Gómez, que con su liderazgo y el de todos los miembros de la policía y el acompañamiento del Gobierno Nacional y de todos los miembros de la Fuerza Pública, logremos recuperar la convivencia, tener una Bogotá sin miedo, reducir el hurto, que es quizás en este momento el principal de nuestro desafío. La gente pueda salir tranquila a la calle, que Transmilenio sea un lugar seguro, donde pueda movilizarse de un lugar a otro con tranquilidad. Que los ciclistas, que los peatones, que son ciudadanos admirables de nuestra ciudad, que cuidan su salud, ocupan poco espacio público, protegen el medio ambiente, puedan usar las ciclorrutas, andenes y calles de nuestra ciudad con seguridad. Pero muy especialmente, mi apreciado general, las mujeres que vivimos en Bogotá, esperamos de nuestro trabajo conjunto poder salir tranquilas a la calle, sin ser violentadas, sin ser atracadas, sin ser acosadas. Esperamos que en el espacio público podamos estar tranquilas, disfrutar plenamente de nuestros derechos, pero también que al regresar a nuestros hogares no seamos objeto de violencia intrafamiliar, de abuso sexual, ni contra mujeres ni contra menores. Otro gran tema que nos preocupa, el segundo después del hurto, es ese de la violencia contra las mujeres.
un delito que sistemáticamente, o un conjunto de delitos y contravenciones que sistemáticamente crece en nuestra ciudad, que no hemos logrado que se reduzca. Y aquí, como lo hemos venido trabajando ya en los dos consejos de seguridad que hemos hecho, necesitamos un enorme apoyo, señor fiscal, de la justicia. El cuello de botella más grande que tenemos hoy para mejorar la seguridad y la convivencia de los colombianos que residimos en Bogotá no está tanto en manos de la policía como de la justicia. Es de poder judicializar adecuadamente a quienes reinciden en delitos, que no queden en la impunidad, que no puedan atracar una vez y otra vez y que no pase nada, que podamos efectivamente judicializar a los abusadores de menores, a los abusadores y violentadores de mujeres, que como lo decía es nuestra segunda gran preocupación. Nuestra tercera gran preocupación, de la que vamos a trabajar de su mano, General Gómez, y de toda la justicia y la fuerza pública, por supuesto del Gobierno Nacional: sellar las ollas de narcotráfico en nuestros barrios, mantener nuestros barrios, en particular los parques y entornos escolares, seguros. Ese es el sitio al que van todos los días nuestros niños, niñas y adolescentes. Van a formarse, van a estudiar, van a cumplir sus sueños. Creemos que no. Creemos que no vale la pena igualar a la gente por lo bajo, sino enaltecerla por lo alto. Y esa, conforme a la ley y a la Constitución, seguirá siendo nuestra política. Señor comandante de la Policía Metropolitana, le confiamos no solo la protección de la vida de nuestros niños, niñas, adolescentes, en particular de las mujeres, en esta ciudad, a usted y a todos los miembros de nuestra fuerza pública que cuentan, cada uno de ellos y ellas, de los miembros de la policía, de todos los miembros de la fuerza pública que están en nuestra ciudad, no solamente con nuestro respeto, cuentan con nuestro afecto, cuentan con nuestra gratitud. Sabemos que su trabajo es muy difícil, es muy duro. Honramos ese trabajo, confiamos en su formación. Sabemos del sacrificio, de la tenacidad, de la buena fe que ponen en cada una de sus acciones. Esta ciudad nos ha confiado no solamente sus vidas, sino también sus sueños y sus ilusiones, señor general. Y es a esas ilusiones de tener una Bogotá sin miedo, una Bogotá epicentro de paz y reconciliación, a las que vamos a honrar con nuestro trabajo todos los días en esta ciudad en los próximos 4 años. Bienvenido, señor general, y gracias por asumir esta labor. Muchas gracias a todos.